todavía estamos probando este fuera de borda de cuatro tiempos. Y tuvimos un problema ahí que hoy quiero evidenciarlo, quiero mostrarles a ustedes en el caso que les vaya a pasar más adelante, ya sepan cómo resolverlo. Ya teníamos el problema que hemos encendido el motor y no teníamos agua por el testigo, ya. Entonces la primera opción fue que nosotros, bien, vamos a quitar un poquito la bulla, la primera opción que nosotros tenemos fue verificar la válvula térmica, ¿no? Esto es un motor de cuatro tiempos, así que viene incorporado con una válvula térmica. Es un motor de inyección, además inyección electrónica. O sea, es cuatro tiempos, pero también con inyección electrónica, ¿ya? Entonces, ubicamos la válvula térmica dentro del recorrido del agua y se encuentra aquí detrás. Probamos la válvula térmica y sí está operando con normalidad. Entonces, al seguir la misma ruta, el agua pasa de la cámara, porque esta es una cámara detrás que está con el lago, va a pasar por este cañito y viene hacia un intercambiador. Este intercambiador de acá, por donde pasa la gasolina y pasa el agua, me imagino que es para un poco de repente entibiar el combustible, ¿no? Porque el combustible normalmente es un líquido frío, pero por ahí pasa. Entonces, por un lado pasa el agua y por el otro lado pasa la gasolina. Entonces, al nosotros meter presión de aire por la cañería, no retornaba. Hemos tenido que quitar estos tapones y hemos encontrado sarro, bastante sarro. Imaginamos que es el sarro del agua salada, el salitre, ¿ya? Entonces, lo único que hemos hecho es limpiarlo y volverlo a meter al pozo. Y como ustedes pueden ver, ya está el testigo, no es importante, ¿no? Porque nos había indicado, es más, un amigo que no era ningún problema, ¿no? Pero si la máquina tiene un testigo ahí para nosotros ver el flujo del agua, tiene que estar drenándose por ahí continuamente, es justamente su función, no mostrarnos que hay agua en el sistema. Porque en realidad la máquina no se ha apagado, o sea, no se apagaba por temperatura, o sea, sí había agua recirculando, solo que el drenaje por el testigo no estaba saliendo, estaba tapado, ¿no? Entonces, ese recorrido al parecer es el último que hace el agua en el sistema antes de salir por la toma del testigo, ¿correcto? Entonces, eso quería evidenciar, eso quería mostrarlos. Fue tan simple así como hacer una limpieza nada más al conducto, o en todo caso, este equipo sí viene incorporado con una toma externa. Este viene con una toma externa para una vez nosotros haber navegado en el mar, podamos nosotros inyectar agua dulce por acá a bajo presión para que se nos limpie el agua salada. Ya lo más probable es que eso haya pasado. Como les repito, el agua salada se ha quedado en el sistema formado salitre, y al momento de nosotros arrancarlo, la bomba envía el agua y ha arrastrado todas esas piedritas hasta el punto más fino, porque ahí al parecer se reduce el conducto y ahí se ha taponeado, ¿no? Entonces, cuando ya lo vamos a guardar a la máquina, sería genial quitar este subducto para poder nosotros meter agua dulce, agua del caño, para poder quitar todo el salitre del sistema, ¿correcto? Ahí está el motorcito fuera de borda Parson de cuatro tiempos. Es muy importante también, la gasolina aquí es pura, ¿ya? No va con lubricación, porque este es un motor de cuatro tiempos.